Esan dudan bezala, gaur eh, elkarrizketarako aukera gehiago daude atzo, baino, naiz eta oraindik ate hori ia itxita egon, lehen, dauko, lehen goko egunetan, baino, ate hau irekiagoa dago. Gaur egun, alderdi politiko guztiak, erakunde guztiak, inzidentza politikoa ditugun erakunde guztiak, lan agin bar dugu, elkarrizketa prozesu hau errasteko eta elkarriz eta prozesu hau erraztu egiten ez dutenak eta honetan lan egiten ez dutenak arazoaren parte argia dira. Eta horregatik gogoratu behar dugu alderdi sozialistak, alderdi popularari eta ziudadanos eri eman dion <coughs> laguntza honen asuntuan dela eta horregatik dago konstituzioaren egun eta berrogeita magost artikula mai gainean. Alderdi popularra eta zidadanos bakarrik egongo bazina, hau ezen egongo mai gainean. Beraz, espero dugu alderdi sozialistak bere postura argitzea eta aldatzea urrengo egunetan. Karrik Preguntas? Sí, yo quería preguntar, eh, bueno, a tenor de lo presentado para la ponencia de autogobierno, <coughs> eh, habla de acuerdos transversales, Supongo que habrá mirado también las propuestas del resto de formaciones políticas. ¿Con quién ve más posibilidades? Entiendo que querrá con todos, pero bueno, con un ejercicio de posibilismo. ¿Con quién va más posibilidades de poder llegar a un acuerdo de los partidos? Bueno, yo creo que no, no es ningún secreto que obviamente buscamos un acuerdo lo más amplio posible, que también estamos a la espera de... Bueno, eh, en principio, tanto el Partido Socialista como Euskal Herrabildo se supone que van a registrar un documento nuevo con cambios o, o estamos a la espera de que eso suceda. Eh, en territorialidad, en cuestiones territoriales, pues eh, tal y como con los planteamos que hemos hecho de derecho a decir, de bilateralidad, obviamente tenemos más cercanía con los partidos que están por el derecho a decidir y no ha sido nunca ningún secreto que en ese caso el Partido Nacionalista Vasco tiene una postura re <coughs> relativamente cercana a la que tenemos nosotros, pero que sí que es verdad que ahí existe una distancia bastante amplia en lo que respecta al modelo social, al modelo socioeconómico. Y todavía no sabemos qué respuesta vamos a tener ante el debate que surge ahora, gracias a que nosotros lo ponemos encima de la mesa, sobre la manera en la que queremos incluir los derechos sociales y el modelo socioeconómico dentro de un estatuto. ¿no? Eh, dentro de nada empezará el debate sobre las bases y principios. Entendemos que el modelo que presentamos es novedoso, que no se ha planteado en ninguna otra de las propuestas y que esto eh, quizás eh, en un principio... Pues eh, tendrá que llevar a más tiempo al debate, pero todavía no sabemos qué acogida va a tener. Sí. No, no me ha quedado claro. Sí, eh, ustedes en algunas de sus eh, modificaciones hacen alusión al incremento de la solidaridad interterritorial, o al menos respecto al documento original. Eh, no sé si al hilo de lo que ha comentado usted, con la posición relativamente cercana a la del PNV, eh, consideraban que el documento original era quizá demasiado cercano al del PNV en este sentido y por eso incorporan estas menciones. La realidad es que las aportaciones que hemos recibido en el documento son en 100% aportaciones que surgen de la base de la, de la organización. Es decir, en nuestro caso, el trabajo que hemos hecho ha sido el de incluirlas, darles coherencia de cara a incluirlas en el texto, darles eh, eh, bueno, la necesidad sintética que tiene cualquier propuesta, pero nosotros no realizamos una propuesta mirando a los otros partidos, nosotros realizamos una propuesta mirando a presentar la mejor propuesta, a presentar una propuesta para vivir mejor. Para que la ciudadanía vasca pueda tener un nuevo pacto social y eso pasa por realizar una propuesta 100% el Carrequín Podemos, pero también eh, una propuesta que no suponga una traba para poder llegar a un acuerdo que creemos que es necesario. Sí, le preguntaba en relación con, con la referencia que ha hecho a la, la seguridad social y a la petición de la transferencia, y siendo evidente que en estos momentos. Los presupuestos generales del Estado son los que abonan esos 2.800, casi 3.000 millones anuales de diferencia entre el cobro de cotizaciones y el pago de prestaciones en Euskadi. Eh, en su propuesta lo que pretenden es que estas cotizaciones que se están pagando en Euskadi se sigan pagando en Euskadi, pero que las prestaciones... Las asuma también el Gobierno vasco y que sea el Gobierno vasco quien abone esta diferencia y, de alguna forma, por más concreto, en su propuesta plantearían generar una caja propia de la Seguridad Social en Euskadi? Eh, en realidad, lo que, cuando hablamos de, de gestión, también entendemos que existen otros modelos de, de gestión. Tenéis la propuesta más desarrollada en el texto completo, ahí, ahí podéis ver incluso una propuesta de articulado, pero lo que se propone es un modelo de complementariedad y también un modelo mixto. Es decir, no una, una, una caja propia, sino una entidad mixta entre el Estado y, y, el, y el Gobierno vasco que pudiese gestionar esta cuestión. Lo, lo puedes ver, en el texto está, está mejor desarrollado que lo que te voy a plantear yo ahora. Sí, sí, porque sí que es muy doble, lo de la caja mixta. ¿Qué consiste la caja mixta? Más que, una, más que una caja mixta, es un modelo de gestión mixto. No planteamos una ruptura de la caja única como tal. Con las eh, críticas que ha vertido el Partido Socialista de Español sobre su posición en relación al tema de Cataluña, eh, ¿ustedes qué, qué plantean? ¿Qué, debe, debería hacer el, ¿Qué debería hacer el presidente del Gobierno eh, ante el chantaje del presidente de la Generalitat de que, sus, de que declara y suspende temporalmente, pero con esa amenaza, el, la declaración de independencia a la espera de esa reacción? ¿Qué, qué debería hacer, según Podemos el Carrequín, Mariano Rajoy? Pues el presidente del Gobierno tiene, nosotros ya lo dejamos claro, nosotros consideramos que vista su salida y su reacción ante el conflicto de catalán, el presidente del Gobierno había demostrado su incapacidad absoluta para gestionar este conflicto. Tiene una vez más casi más oportunidades de las que debiera haber tenido para eh, mostrar altura de Estado y poder eh, mostrar capacidad de diálogo ante una puerta que se pueda abrir y una puerta eh, de normalización de un momento de tensión que se pueda abrir y obviamente nuestra apuesta siempre será por el diálogo en una pelota que, eh, como siempre, queda en el techo de Mariano Rajoy. Pero si una vez más, como todo apunta, se vuelve a rechazar cualquier opción de diálogo para resolver un conflicto político que exige ser resuelto por vías políticas y con planteamientos políticos, pues no le queda otra que dimitir porque demostrará. ya finalmente y de manera indiscutible la incapacidad que tiene para gestionar este conflicto territorial. Beraz, el carrizketarako prestes balego, eh, dimisio eskazte duzu erra joirena. Bueno, ya esan dimisio eskatuta daukagu ya, ikusi guk uste dugulako kapazitate handirik ez duela, Mariano Rajoy, que kapazitate kapazitaterik ez duela, eh, bueno, onerako arazoak kudeatzeko, baina ez badu azken erabakia hartzen, Asuntu e, asunto hau alde politikokik, politikokik, kon, politikotik konpontzeko, ba, argi eta garbi bere bueno, azken proba da eta dimititu beharko luke e, ja, demonstratuko ja demostratuko lukelako finalki ba, ez dela ez bera bere gobernua kapasa horrelako e, bueno, lurralde arazoa politikoki konpontzeko.